Hola, ¿cómo están todos? Vamos a resolver estos cuatro ejercicios de factorización de binomios por diferencia de cuadrados. El ejercicio es de admisión, pero está bien regalado, nos dice del CUB, del PCA. Después de factorizar, nos pide la suma de sus factores. Bueno, en los dos de abajo dice si factorizamos la expresión, pero igual me pide la suma de los factores. Simplemente fíjate que todos los ejercicios que tenemos aquí tienen dos términos y ambos términos tienen raíz cuadrada, entonces es una diferencia de cuadrado porque es negativo el segundo término y ambos tienen raíz cuadrada. Sacamos la raíz cuadrada de cada término. Raíz cuadrada de 1 es 1, raíz cuadrada de 4 es 2 y raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Lo mismo del segundo término. Raíz cuadrada de 9 es 3, raíz cuadrada de 16 es 4 y raíz cuadrada de y a la cuarta es y cuadrado. Entonces, si nosotros factorizamos la expresión, solamente se copian estas raíces cuadradas en un paréntesis con signo positivo y en otro paréntesis con signo negativo. Dos paréntesis con positivo y negativo y anotas las raíces cuadradas. Ya lo tenés factorizado. Pero como me dice que encuentre la suma de sus factores, pues simplemente debes sumar ambos factores. ¿Cómo me quedaría la suma de sus factores? Vamos a sumar un medio de x más 3 cuartos de y cuadrado, vamos a sumar más un medio de x menos 3 cuartos de y cuadrado. Lo sumamos y menos 3 cuartos y más 3 cuartos de y cuadrado se elimina, simplemente me queda un medio de x más un medio de x. Como es una suma de fracciones homogénea, un medio más un medio es 2 medios de x. 2 entre 2 es 1, o sea, me queda una sola x. La respuesta de la primera pregunta es x, simplemente. De la misma manera vamos a proceder con los otros ejercicios. Raíz cuadrada de 1, 1. Raíz cuadrada de 4, 2. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Raíz cuadrada de 1, 1 aquí. Raíz cuadrada de 16 es 4. Y raíz cuadrada de y a la cuarta es y cuadrado. Entonces, para anotar la factorización, abrimos dos paréntesis. Uno con signo positivo y otro con signo negativo. En el primer paréntesis anotamos las raíces cuadradas y también en el segundo paréntesis. Esto es 1 por si acaso. Ahora, ahí tenemos la factorización, pero la pregunta es encontrar la suma de estos factores, es decir, sumamos un medio de x más un cuarto de y cuadrado, sumamos con un medio de x y menos un cuarto de y cuadrado. Menos un cuarto más un cuarto de y cuadrado se simplifica, me queda un medio de x más un medio de x son 2 medios de x y eso es igual a x porque los dos se simplifican. Me da exactamente el mismo resultado, solo que le cambiaron de numerito en la pregunta de abajo, pero el resultado sale de manera similar. Ahora veamos el siguiente ejercicio que nos decía que si factorizamos la expresión, la suma de sus factores al final igual es factorizar y encontrar la suma de los factores. Raíz cuadrada de 4 y raíz cuadrada de m cuadrado. Raíz cuadrada de 81 es 9 y raíz cuadrada de 49 es 7. La raíz cuadrada de y elevado a la 16ª potencia es 8. Es como la mitad del exponente cuando tú sacas la raíz de un exponente. Entonces, abrimos dos paréntesis. Uno va a llevar signo más y el otro signo menos. Las raíces que hemos obtenido es 2m. 9 séptimo de y a la octava. Lo mismo por aquí. 2m, 9 séptimo de y a la octava. ¿Qué debemos hacer? Sumar estos dos factores obtenidos. 2m más 9 séptimo de y a la octava. Sumamos con 2m menos 9 séptimo y a la octava. Menos 9 séptimo y más 9 séptimo, como son signos contrarios, se eliminan. Se hace 0, por eso se elimina. Me queda 2m más 2m, que serían igual a 4m. Lo sumamos porque estamos haciendo la suma de sus factores, que es lo que nos pide la pregunta. Obviamente, si tú lo estás aprendiendo a factorizar, solo vas a llegar hasta obtener los factores. La segunda parte que estamos realizando es porque la pregunta así me lo pide. Veamos ahora el último ejercicio. La raíz cuadrada de 16 y raíz cuadrada de n al cuadrado.
Siempre en una fracción le vas a sacar raíz cuadrada del numerador y del denominador. Raíz cuadrada de 49 es 7 y raíz cuadrada de 100 es igual a 10. Ahora, raíz cuadrada de x elevado a la 100, a la potencia, es 50. Estamos hablando del exponente, ¿no? Porque en realidad raíz cuadrada de 100 no es 50, sino, para que te quede bien claro por si te estás confundiendo, nos referimos a dividir el exponente con el índice de la raíz, por eso es que me da exactamente 50. Ahora sí, anotamos los factores: 4n más 7, 10, 7 décimos de x a la 50 va a potencia, y lo mismo con signo negativo. Si solo me pidieran factorizar, esta sería mi respuesta, pero la pregunta me pide la suma de estos factores, así que debemos sumarlo, esos factores. Hacemos la suma y te vas a dar cuenta que, si te diste cuenta en los anteriores ejercicios, siempre hay un término que se elimina porque tiene signo negativo y signo positivo. En este caso es el 7 décimos de x elevado a la 50ava potencia. Aquí es positivo y negativo, se resta y se hace cero, por eso es que simplificamos, es como si lo estuviéramos restando y se anula y el cero no tiene valor. Así que me queda solamente 4n más 4n son 8 veces n. Ten cuidado si estás estudiando para preguntas de exámenes de admisión o del CUP, del PCA o de otro, llámese como se llame, este modelo de preguntas. No siempre te piden la suma de sus factores. A veces te dicen, después de factorizar, la resta de sus factores, o la resta de sus factores en valor absoluto, o la suma de sus factores en valor absoluto, o cuántos factores tiene la expresión, o un factor, te dice a veces también. Entonces tienes que fijarte, leer bien la pregunta para responder a la pregunta. O sea, no basta solo con factorizar. Después de factorizarlo, hay que ver qué te está preguntando para que tú puedas responder correctamente. No te olvides que en mi canal de YouTube tengo bastante material de matemáticas, de física y de química, de diferentes temas, y los que están por ahí incompletos lo estamos ya completando, así que puedes pasar por la lista de reproducción del canal y buscar el tema que quieras aprender, y vas a poder aprender desde cero, desde el nivel que tú quieras aprender. No te olvides, compártelo el video con tus amigos y compañeros, regálame un me gusta y nos vemos en el siguiente video de matemáticas, física y química con el profe Santiago Velázquez aquí en YouTube. Aprendes gratuitamente. Así es.